Amigos, ¿cómo están ustedes? Nos da mucho, mucho gusto su programa que está empezando en estos momentos, claro. Como siempre, 1:30. Sí. Y los saluda Héctor Samarino, les presento como siempre, con mucho gusto, y a la 1:31, a Lalo La Palma. Ándale, pues, ni un minuto más, ni un minuto menos. Muy bien, Rosita, pues sean ustedes cordialmente bienvenidos. Y qué gusto que nos tener la compañía de todos ustedes este día. Y teléfonos en el estudio. ¡Vámonos! Es 2020-8865. 2020-8865. Márquenos para alguna cosa que usted quiera, un queque, o quiera una felicitar a alguien. Claro. Con mucho gusto, estamos aquí a sus órdenes. Y también nos puede ver por Facebook, por su celular. Nomás se dice buscar en su Facebook, buscar y pone Canal 28 Nuevo León y ve el programa El Queque. En vivo y también toda la programación que tiene TV Nuevo León. ¡Excelente! Vámonos. Muy bonita información. ¿Qué onda ahí? Y más información para todos ustedes, queridos amigos, porque ayer fue un día futbolero para todos. ¡Claro, qué juguería, hombre! ¡Hombre, qué barro! Rodó el balón por todas partes del mundo. Por cierto, antes de continuar, si es cierto, que se nos pasara, muy especialmente también este día mandamos un saludo a todas las niñas, porque a través de la ONU está decretando el Día Internacional de las Niñas. Así es que un abrazo a todas ellas de parte del Queque y del Canal 28. A todas las niñas que nos escuchan, un abrazo a todas ellas porque este es su día. Muy bien. ¿De qué edad? ¿Para abajo? Niña. ¿De 15 para abajo? Más 15 para abajo, se podría decir. Sí, pues muchas felicidades. Muchas felicidades. De la niña. Claro que sí. Y bueno, continuando con lo que estaba comentando, mucho fútbol. Pues, ¿quiénes jugaron? ¿O quién quedó? Pues, fíjate que quedaron, pues, Argentina se salvó. ¡Ay, bárbaro! Wow. Gracias a Messi. Si no ha estado Messi, va para... Ah, metió tres goles muy bueno. Sí, 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 míralos, ahí están. Ay, la pulga. La pulguita, pero... La pulga metió tres goles. Pero... Muy buenos, hombre, muy buenos. Sí, 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 sí. Sacó la casta. Sacó la casta, Argentina. Porque si no, pues, ¿cómo le hacen? Mira, están corriendo más rápido. Sí, pues, andan con coraje. Sí, 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 sí. Ahí está, mira, vámonos. Mira qué bruto, así corren. Sí, sí, entonces, pues, Argentina, pues, pasó. Y también noticia, raza, que Estados Unidos, Holanda y la selección de Chile no van al Mundial. No va. Esa es una gran sorpresa porque, pues, nadie se los esperaba. Holanda. Holanda fue el que nos... fregó el que se tiró que era penal y que no fue era penal. ¿El Robin? Ahí está, míralo. El delantero. Ándale. Se está tirando el clavado. En aquella fotografía. No era penal. Fue Pepe el Toro. Sí, cómo no. Entonces, Pepe el Toro es inocente. Exactamente. Ahí está esa fotografía famosísima de ese penal que no, realmente no existió. Ese es Robin de Holanda y se quedaron con las ganas. Ándale, qué bueno. Todo se paga. Así es. Y también, raza, fíjate nada más, hombre. Decretan en Panamá fiesta nacional por el pase de la selección al Mundial. Anda, entonces no hay jale ahorita. ¡Hay jale! ¡Ah, qué padre! Sí, 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 sí. No, hombre, el presidente, raza, aquí lo tenemos. El presidente Juan Carlos Varela ha decretado día de fiesta nacional. Vámonos, queridos amigos, este miércoles para celebrar la histórica clasificación de la selección de fútbol para el Mundial de Rusia 2018. Bárbaro. Y dijo, no hay jale. No hay jale ni escuela. Nada. Para que sigan festejando. Exactamente. Bárbaro. Pues muy bien, enhorabuena. Aquí no necesitamos que gane nadie. Como quieres fiesta. Como quieres fiesta todos los días. Si tú decides no voy. No voy. Oye, pues, es más,
que porque algo pasó. No, no, tampoco voy. Está lloviendo. No voy. Deja que se quite. Sí. No necesitan otra cosa. Entonces, raza, pues enhorabuena a todos estos equipos, porque aquí tenemos una listita rapidita, ¿eh? A ver. América del Sur, fíjate, los que ya están adentro del Mundial. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia. En Europa, Rusia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Serbia, Portugal y Francia. América del Norte y Central, México, Costa Rica y Panamá, de lo que estábamos ahorita hablando. Asia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y África, Nigeria y Egipto. No, no se podrá que la selección no juegue con ninguno de esos. No se podrá que la selección no juegue con ninguno de esos que nombraste. Al rato. No, que no juegue ni uno. ¿Qué? No, pues que le echen otro de segunda para ver si vamos a cuartos de final perdido. No, pues a ver cómo nos toca, pero pues ahí va la cosa. Muy bien. Hay que esperar el Mundial. ¡Enhorabuena! Claro que sí. Bueno, ahora Raza, sí. Ya entrando en materia, pues fíjate que cuando usted pierde algo. Ah, sí. Lo que sea, que oye, que el celular. Ah, ¿dónde? ¿Dónde está el celular? Márcame para que suene. Márcame y no lo encuentras, o si no... pues, ¿qué se te puede perder? Pues, una pluma, muy importante, un reloj. Un reloj. Un reloj, las llaves. Las llaves del carro. Exactamente. Los bonos de Soriana. Pasan días y dices tú, ya. Ya, se olvidó. ¿Quién sabe? Que lo disfrute el que lo encontró. Exactamente. Bueno, esta historia es increíble, raza. ¿Qué? Fíjate nada más. Hallaron un monedero de 30 años... después de que se había perdido. Ah, sí, lo encontró la muchacha. No. Ah, ¿qué? La muchacha no. Esta muchacha se llama Sharon Dale, es británica. Y lo que pasa con esta muchacha, sabes que ella tenía, andaba en un restaurante. Ah, ya, mira. Ah, es ella. Sí. Andaba en un restaurante, se llama el Club Ritz. Ah, sí. Allá en Estados Unidos. Estaba comiendo. Estaba comiendo allá y todo, ¿verdad? Pues no sabe, no, anda en una pachanga. Era una fiesta. Una despedida de soltera. Oh. No, pues olvídate, andaba bien feliz. Oye, pues de repente ya llegó a su casa y ya no encontró el monedero que traía en la fiesta. Pasaron 30 años, encontraron el monedero porque andaban unos obreros remodelando el lugar. Ah, sí. Y el monedero, raza, lo encontraron detrás de un radiador. ¿De un calentador? Sí, de un calentador. Oye, ahí lo encontraron y empezaron a ver que esta cartera de quién es, el monedero. Pues estaban esas fotografías que ustedes ven de ella, ¿verdad? Estaba también el IFE, de allá de Inglaterra. Tenía los puntos de Soriana en una tarjeta. También. De allá, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues ya los empezaron a checar. Y empezaron la tarjeta feria. Ah, también la tenía. Sí, pero del metro de allá. Sí. Pues en eso que de repente, oye, pues vamos a buscarla a los obreros, vamos a buscarla. Vamos, pues ahí está la dirección. Y se dieron la tarea de estarla buscando y tocan a la puerta y le dicen a la señora, oiga, ¿conoce este monedero? ¿Qué? 30 años. ¿30 años? Pero si es mío. ¿Y no le quitaron la lana? No. No traía lana. Ah, no traía lana. Por eso no lo buscó tanto. Pues, traía nada más 45 centavos. No más eso. No más. Ni para el teléfono. Ni para el teléfono. Total, en eso, ahí estaban los muchachos, los obreros le entregaron los 45 centavos que venían en el monedero. Todo, ahí están las monedas. Ahí están, sí, exactamente. Sí, total, se lo entregaron, Héctor, ¿verdad? Y le dijo la muchacha, ¿saben qué, muchachos? Este monedero me va a traer suerte y de aquí en adelante, aunque esté ya pasado de moda el monedero, lo voy a traer en mi cartera ya para seguir usando. ¿Y no le dio para las aguas a los obreros? A los obreros. Sí, perdió las monedas. ¿No? Pues fíjate que ahí... siguió fregada la muchacha. Le di una taza de café. No más. Una taza de café y unos panecitos. Y en hielo seco. Hielo seco como tú cuando voy a tu casa. O sea, unas tías rosas se les dio. ¿Eh? Unas tías rosas ahí se las comieron y felices y muchachos, muchas gracias. Y dijo el muchacho, pues fíjese que nos da mucho gusto haberla encontrado. Ah, y no le tiró la onda ni uno a los obreros. Pues está guapona la sí, muchacha. Sí, pues está guapa. Está guapa. Aunque eso no sé si fue hace 30 años o actual. Actual, a ver, vamos a ver mi querido productor, mi querido Raúl, vamos a ver la foto de la muchacha, ahí vamos a verla. Pues, ¿sabes qué? Ese es después. Ese es después de 30 años. Sí, ahorita. Porque antes primero estaba la credencial, estaba... Era en secundaria. Ah, en secundaria. Sí, ahí está ya. Ahí está, mira. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. En blanco y negro. ¿En la otra?
La otra, a ver. La otra, ahí está. Sí, se ve, ya chicharra, sí, ya chicharrita, pero ya. Guapona, guapona. No, no, sí. Muy, mírala. Mira, ándale, ahí ya, apenas empezaban. El despapalle. Total, haz de cuenta que está muy contenta y, oye, pues, qué buena acción de los obreros. Sí, señor, cómo no. Claro. Ahora, que sí. Si ha habido ahí dinero, quién sabe si los hubieran regresado, no, ¿verdad? No, no. Pero no, como quiera, es una buena acción de ellos. Me parece perfecto, sí. Sinceramente. Pues, ¿qué les damos a esos obreros? Pues que huele Superman, que huele Superman. Porque fueron superhéroes. Exactamente. Ellos. ¡Vámonos! ¡Que huele Superman! ¡Suéltelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Superman! ¡Vámonos! ¡Brincón, loco! Está volando en Monterrey. ¿Qué era? ¡Ajá! ¡Hasta las estrellas! ¡Y vamos a una pausa! ¡Regresamos, Lalo! ¡Claro que sí! Sí, antes que nada, también un saludo muy especial al señor Juan Manuel, el dueño del restaurante Kiros, que está aquí en Kirios, que está aquí enfrente de aquí de Canal 28. Ah, muy bien. Siempre muy bien atendidos por todos, por ellos, y excelente restaurancito, muy rico, muy sabroso. Panaditas, ay, chiquito. ¿Tiene de todo? De todo. Taquitos, está muy bien. Saludos, señor Juan Manuel, que siempre nos ve y que le gusta mucho el programa. Así también como Marta San Nicolás, de San Nicolás, saludos a los dos por hacer tan agradable el día. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, querida Marta. De eso se trata. Y un queque de Marco Antonio Muñiz. Vámonos. ¿Cuál cantaba la palabra? Adelante, quien quiera que sea. ¡Uy! ¿Qué? Susana Armendariz del Centro dice un queque rock and rollero. Vámonos, cómo pegar ese, hombre. Ahorita te fueron del rock and roll. Marta Ángeles dice: buenísimo programa y quiere un queque de avispa tejana enojada. Hombre. Tienes que traer pasaporte. Vámonos. Vámonos. Avispa tejana enojada. Venga. Hombre, yo quiero dar toda la rola mejor. Bueno, que quede de avispa tejana enojada. Uno. Parece vampiro. Ese. Parece vampiro. Es cierto. Ahí está, mi querida Marta. Lalo Rodríguez de Country quiere un queque de agallón mafafas. ¿Qué? No sé cómo se les ocurre. ¿Qué? Bueno, muchachito. ¿Qué pues aquí lo estoy viendo. Teniente, capitán. No, agallón mafafas es el grande, ¿no? Ah, sí. Sí, tú eres el grande. Pues nada. Ah, sí. Yo pensé que. No. Pues nada, comandante, aquí estoy con usted. Oye, muchachito. ¿Qué? Ándele, que no le dé pena. Ay, qué Sonia vale. Flores, un queque ridículo. O más quieres. Más. ¿Más? ¿Qué? Cecilia Córdoba, Sanico. Ya, no sé, el rock and roll. Que bueno, ya lo lamentamos, claro que sí. Vamos adelante. Muy bien. Bueno, hablamos siempre de Japón. Sí, hablamos señor. Siempre de Estados Unidos. Hablamos siempre de Canadá. Ah, claro. De Europa. Sí. Ahora vamos a hablar de Montemorelos, Nuevo León. ¿Qué? Sí, señor. Oh. Ahí hay un señor que se llama Agapito. Vámonos. Agapito López. Sí, señor. Y fíjate que él inventó un colchón mágico. ¿Qué? Así le llama él. Así. Un colchón mágico. Todavía no está a la venta. Ah, no. Pero ya está. Ya está por salir. Es más, ya lo vende ahí en la ciudad de Montemorelos. Ahí lo está vendiendo. Ya lo están inflando. Al ratito ya viene para acá la pulga y todo. No, ajá. Pero no es inflable. Ah, no es inflable. No es inflable. Es un colchón. Ajá. Mira, te quita los ronquidos. Sí. O sea, ya no ronca.
Y no creas que son esos colchones que quién sabe qué les que anuncian. No. Y no, eso es otra cosa. Ah, sí. Te arregla la postura. También. Si estás chueco, vamos, amaneces. Te endereza. Se endereza. Sí. Si tienes mal de ojo, se te quita. También. También. Los ronquidos, no hablas en la noche. Si tu vieja habla, ya no hablas. Hombre. No, ya te quedas tranquilo. ¿Dolores duermes, de espalda? También se te quita. También. Sí. Si tu mujer está media chonchita. ¿Qué? Ya ves que se acuesta la señora y tú estás así, sí. Como para acá, como jamón, te pones de arriba. Sí. No, ese se agarra su postura. Hombre. Está hecho de algodón. Ah. Y en medio, fíjate el secreto. ¿Qué trae? Algodón y en medio un petate. ¿Qué? Un petate. Y luego arriba colchón. Ajá. Y zacate. También. Para que cuando te acuestes, pues huelas que estás en el rancho. Que estás en el zacate acostado. Que estás en el zacate acostado, sí. ¿En serio? Sí. Si tienes comezón, le pone una vara de ortiguilla. También, porque pues, se te quita. Se te quita también. Sí, señor. Entonces, el secreto, dice don Agapito, que es el tapete, fíjate. Ah. Que antes, los señores de antes, pues tú sabes, los indígenas dormían en tapete. Sí. Entonces, el secreto es el tapete. Que está en medio. El que está en medio. Ah, mira, lo dice ese. Canijo, que... ¿Está bien dormida? No, está bien dormida. ¿Está bien dormida? No, o sea, no te tomó nada de naranja. Fíjate nada. Morelos. Ni una naranja agarró. Sí. Fíjate nomás. Oye, pues está muy bueno ese colchón. Ay, están que... Está muy bueno ese colchón, hombre. Fíjate, ya sueño luego nomás de verlo. Sí, hombre. ¿Y a cómo lo da o qué? No, pues todavía todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Pues, no, la raza no, luego ya está. Ya quiso pues, decir. Va a estar en FAMSA. Y en todos lados. En todos lados va a estar. Nomás recuerde, colchón mágico de Agapito. Así se llama. Así se va a llamar. Entonces, el secreto también es la frescura del zacate. Ah, sí. Sí. No hay que regarlo. No hay que regarlo. Y le tienes que dar vuelta de repente, pasan 2 o 6 meses y tienes que voltearlo. Pues, si quieres, pues claro. Pues, al cabo el petate está adentro. Sí, no se enrosca. No se enrosca. A lo mejor crece el zacate para abajo. Ah. Ya, pues sí. En la casa. No, y le puedes poner semillas de papaya, lo que quieras. Ah, mira, ¿dónde está? Ahí está. Está el Agapito. Se lo está probando. Lo oímos. Que lo despierten, hombre. Ya fue mucho. Para que haga más. Hay individuales. Ah, sí. Matrimoniales y quién sabe. Ay, trae jarrón ahí de agua. Por ah, si sí. Eso es para regar el zacate. Ah, sí. Para que duermas fresco. Muchas razas se levanta a madrugada a tomar agua. Ahí está el garrafón. Ay, ¿por sí. qué te vas? Ahí está, sales? De una vez. Oye, qué bueno está ese hombre. Sí. Recuerde, el colchón mágico de Agapito. De Montemorelos, Nuevo León. Sí, señor. Ahí le puedes poner 3, 4 naranjas en el zacate para que huelas en naranjas. Pues, ¿qué le damos a Agapito? Pues que chupe naranja el perro. Ándale. Que chupe naranja el perro. Que chupe el perro naranja. Vámonos. Para Agapito y el colchón. Es el perro de Agapito. Hombre, no manches. Hombre, qué sabroso. Qué bruto. Era en un popote, hombre. Hombre, pobre perro, chico. Estaba batallando mucho. Que le den un cuchillo para que lo mate. Hombre. Bueno, raza, también continuando rapidito. Hablando del perrito, fíjate. Nosotros tenemos animalitos en la casa, muy queridos. Sí, sí. Y todos tienen sus monerías. Sí. Hay un cotorrito que canta muy bonito. Sí, y el dice cotorro que habla. El cotorro que habla y que dice maldiciones. Hay otro, el perrito que baila, que se hace el muertito. Cada quien tiene sus cosas, sus monerías. Sí. Bueno, yo les quiero presentar también a otro perrito. Es una perrita, fíjate, que se llama Mochi. Ah, dale. Se llama Mochi. Fíjate. Mira. Pero esta perrita es muy, muy peculiar porque fíjate que tiene la lengua más larga del mundo. Vale, adiós, sí, señor. A ver. Sí, señor. Ahorita la vamos a tener ahí en pantalla para que la vean. Fíjate que ahí está, mírala. Parece corbata, ¿no? Ay, mira. Ese que no le den la naranja para que chupe porque se la come toda. Se come toda la caja. Oye, qué bruto, hombre. Míralo.
Qué hermosa, esta preciosa perrita, San Bernardo. Parece culebra. En serio que sí. Hombre, qué bruto. La dueña, fíjate que la encontró. Es la dueña. La lengüeté toda. Oye, agarra la cuchara. ¿Qué? ¿Que agarre la cuchara? Si no se la traga también. Hombre, qué. A la señora. Y si le dan el lengüetazo. Ay, Dios, si te digo. ¿Qué nomás? No, hombre, qué bruto, qué chulo ahí. ¿Por qué no se la cortan, hombre? No, oh, para nada. Al contrario. Ay, oh, qué bruto. Muchas televisoras pues quieren entrevistar a la perrita. Ya habla también. No, pues a la señora. ¿Cómo la señora. ¿Cómo la consiguió? Qué bárbaro. Hombre. ¿Y qué raza es? ¿Es San Bernardo? ¡Ah, San Bernardo! ¡Hombre, qué bro! San Bernardo, fíjate. Le da pura paleta. Pero parece payaso. No, hombre, qué bruto, qué bárbaro. No sé, una tupsi, por se le acaba una lengüeteada. No, fíjate que la encontró dos. Sí, en 2 años. La tomó de 2 años. Estaba, fíjate, increíble. En un lugarcito donde había muchos perritos. Ah, sí. Pues dijo, mira, está muy bonita. Se la llevó, pero conforme va creciendo, le creció la lengua. Ah, valga, hombre, no la colgarían de un árbol, hombre. No sé, hombre, pero entonces mucha raza dice, pues mira, sácale la lengua. Le dice, sácale la lengua. Señor. No, pues olvídate, es lo que sabe hacer. Se asusta, le volé los zapatos. Hombre, olvídate. Ay, olvídate. Dios mío. Oye, pues qué buena nota. Ahí está raza, mi querida perrita Mochi, que está enamorada. La raza se ha enamorado de Mochi. Sí, hombre, cómo no. Claro que sí, claro que sí. Bueno, quiero invitarlos hoy en Solo de Noche. A partir de las 9 de la noche es karaoke. Hoy, noche de karaoke. Para todos ustedes, invitados. En Solo de Noche está en Espinosa 957, Cruz con Villagrán. Visítenos, ahí nos vemos en la noche, primero Dios. Hoy es puro karaoke para que usted vaya y disfrute una noche bonita, padre, para que usted cante, el compadre, la comadre, la esposa, la novia. Los esperamos ahí, Espinosa 957, Cruz con Villagrán. Así es cordialmente invitado, raza. 100% ambiente familiar. Oye, nos habló Adriana Barrios de Durán, es la esposa de Bernardo López. ¡Ah, hombre! Un saludo. Un saludo, claro que sí. Hay mucha gente, Diana Antonio también, Emanuel Álvarez. Pues mañana les damos lo que nos estaban pidiendo de hacer de los queques, con todo gusto. Y pues qué amable, racita, nos vamos. ¡Qué rápido se nos fue el programa! ¡De volada! Así es. Racita, ya saben, cuídense y lo mejor está por venir. ¡Nos vemos!